y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya. Donde los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré descanso, alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. What kind of yoke does Jesus have in mind for us? And how can it be good for us? The Jews used the image of a yoke to express submission to God. They spoke the yoke of the law, the yoke of the commandments, the yoke of the kingdom, the yoke of God. Que tipo de yugo Jesús tiene en su mente para nosotros? Y cómo puede ser bueno para nosotros este yugo? Los judíos usaban la imagen de un yugo para expresar su misión a Dios. Hablaban del yugo de la ley, del yugo de los mandamientos, del yugo del reino, del yugo de Dios. Jesus says his yoke is easy. The Greek word for easy can also mean well-fitting. Yokes were tailor-made to fit the oxen well. They are commanded to put on the sweet yoke of Jesus and to live the heavenly way of life and happiness. Oxen were yoked two by two. Jesus invites each one of us to be yoked with him, to unite our life with him, our will with his will, our heart with his heart. Jesús dice que su yugo es suave. La palabra griega para suave también puede significar bien ajustado. Los yugos estaban hechos a medida para adaptarse bien a los bueyes. Se nos manda ponernos al dulce yugo de Jesús y vivir el camino celestial de vida y felicidad. Los bueyes estaban unidos en yugo de dos en dos. ¿Por qué?
para que no se vean diferentes elecciones y no se guíen a preparar la tierra para el agricultor. De que estén juntos, derechito, su camino. Entonces el yugo es lo que nos ayuda a hacer esto. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a estar en yugo con Él, a unir nuestra vida con Él, nuestra voluntad con su voluntad, nuestro corazón con su corazón. Jesus also says his burden is light. There's a story of a man who once met a boy carrying a smaller crippled boy on his back. "That's a heavy load you are carrying here," explained the man. "He ain't heavy, it's my brother," responded the boy. "No burden is too heavy when it's given in love and carried in love." Jesús también dice que su carga es ligera. Hay una historia de un hombre que una vez cruzó a un niño que llevaba a un niño lisiado, más pequeño, en la espalda. Esa es una carga pesada que lleva a seguir, exclamó el hombre. "No es pesada, es mi hermanito," respondió el niño. Ninguna carga es demasiado pesada cuando se da el amor y se lleva en amor. When we yoke ourselves to Jesus, He also carries our burdens with us and gives us His strength to follow in His way of love. In the Advent season, we celebrate the coming of the Messianic King who ushers in the reign of God. The prophets foretold that the Messiah would establish God's kingdom of righteousness, peace, and joy. Those who put their trust in God and in the coming of His kingdom receive the blessings of that kingdom. Peace with God and strength for living His way of love and holiness. Cuando unimos nuestras vidas con Jesús, Él también lleva nuestras cargas con nosotros y nos da su fuerza para seguir su camino de amor. En la temporada de Adviento celebramos la venida del Rey Mesiánico, que marca el comienzo del Reino de Dios. Los profetas predijeron que el Mesías establecería el reino de justicia, paz y gozo de Dios. Aquellos que ponen su confianza en Dios y en la venida de su reino reciben las bendiciones de ese reino. Paz en Dios y fortaleza para vivir su camino de amor y santidad. And Jesus fulfills all the messianic hopes and promises of God's kingdom. That is why He taught His disciples to pray, "Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven." In His kingdom, sins are not only forgiven, but removed. And eternal life is poured out for all its citizens. This is not a political kingdom, but a spiritual one. The yoke of Christ's kingdom, His kingly rule and way of life, liberates us from the burden of guilt and disobedience. So Jesus tells us to carry His yoke, it is to follow His way, to be faithful to His commandments, and that will free us from guilt. Disobedience. Only Jesus can lift the burden of sin and the weight of hopelessness from us. Jesus used the analogy of a yoke to explain how we can exchange the burden of sin and despair for a yoke of glory, freedom, and joy with Him. The yoke which Jesus invites us to embrace is His way of grace, power, and freedom to live in love, peace, and joy, discuss us and others. Jesús cumple con las esperanzas y promesas mesiánicas del reino de Dios. Es por eso que enseñó a sus discípulos a orar de ella, sobre su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En su reino los pecados no solo son perdonados, sino quitados. Y la vida eterna es derramada por todos sus ciudadanos. Ese no es el reino político, sino el espiritual. El yugo del rey de Cristo, su gobierno real y su forma de vida nos libera de la carga de la culpa y la experiencia. Solo Jesús puede levantar la carga del pecado y el peso de la desesperanza de nosotros. Jesús usó la analogía de un yugo para explicar cómo podemos cambiar la carga del pecado y la desesperación con un yugo de gloria, libertad y gozo. El yugo de Jesús nos invita a abrazar a su camino de gracia, poder y libertad para vivir en amor, paz y alegría, como hijos y hijas de Dios. Our Lady of Guadalupe was sent by God not to punish the people, but to take revenge.
God sent us His mother to give us love, compassion, hope, and advocacy. Our God is a God who lays His 99 sheep to search for the one we lost. Our God is a God who, when He dwelt on earth, died with sinners and forgave sinners. Our God is a God who so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. What God wants most is our salvation, our joy, and our condemnation. So desperately does God seek our love that He sacrificed His only Son. And so Jesus was born to die for us. Instead of blaming God for our ailment and sufferings, we need to realize that God Himself suffered our infirmities and sufferings. God knows well what it means to carry the cross. God is not sitting on the throne somewhere far away in heaven. God has become man in Jesus, and He's among us. This is what we want to remember this happening, celebrate at Christmas. So we continue to pray, come, Lord Jesus, come. No Señor, te reduje enviada a tu Dios, tú para castigar al pueblo, para vengarse. Dios envió a su madre para brindarnos amor, compasión, auxilio y defensa. Nuestro Dios es un Dios que le ha hecho su venta y le veas para buscar a la que está perdida. Nuestro Dios es un Dios que cuando habitó en la tierra, cenó con pecadores y perdonó a los pecadores. Nuestro Dios es un Dios que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque todo aquel que cree en Él no se pierda más de la vida eterna. Lo que más Dios quiere es nuestra salvación, nuestra alegría, no nuestra condena. Tan desesperadamente busca Dios nuestro amor que sacrificó a su Hijo y Hijo. En vez de culpar a Dios por nuestras violencias y sufrimientos, tenemos que darnos cuenta que Dios mismo sufrió nuestras violencias y sufrimientos. Dios sabe bien qué quiere decir cargar la cruz, ese yugo, ese dulce yugo, Cristo. Dios no está sentado en trono en algún lugar lejano del cielo. Dios que ha hecho hombre en Jesús está entre nosotros. Esto que queremos recordar es el viento y se lo carga en la mitad. Con nosotros los miércoles, las actividades, la confirmación de este día, espera de San Moreno en especial, y bendecir estas filias que usarán en sus estudios. Los miércoles se hablan también de las estudios durante la semana. And hopefully, this Bible will be your favorite reading material. You'll find answers to your questions. And of course, although it just says there's the official interpreter of the Bible in the church, you can all read it as the Holy Spirit to guide you, to enlighten you. Since you are all baptized, and already have the Holy Spirit, confirmation doesn't mean that you receive the Holy Spirit then. You already receive the Holy Spirit even before. And so, there will be a little bit of learning more about what it means to have the Holy Spirit in your lives. And one main thing that the Holy Spirit will do is to help you understand the Word of God. And so we pray that these Bibles and those who receive them be blessed. And may our Holy Mother, Virgin Mary, who pondered in her heart the Word of God, also receive for you. May all this be blessed by the Son and the Holy Spirit. Amen. As for them, Mr. Victor, let's begin this talk. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, ofreciéndole nuestras peticiones para nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Ayuda. Para que los fieles puedan tener sus cargas aligeradas mientras se esfuerzan, roguemos al Señor.
permanecer en luz. Permanecer en luz con Jesús, aprendiendo de él y siguiendo sus enseñanzas, roguemos al Señor. Para que todos los que trabajan para preservar la dignidad de la vida, especialmente aquellos que traen sanación física, emocional o espiritual a otros, puedan ser bendecidos, roguemos al Señor. Para que aquellos que sufren como resultado de la guerra actual o pasada, conozcan la paz en sus corazones cuando se vuelven a Jesús en busca de consuelo, roguemos al Señor. Para que los miembros de nuestra parroquia puedan encontrar su fe renovados y revitalizados a su medida que continúa poniendo su esperanza en Dios, roguemos al Señor. Para que los que han muerto defendiendo la libertad y todos los bienes y cuentos, conozcan la paz y la alegría de la vida eterna en el cielo, roguemos al Señor. Y la situación es la salud de niños santi, es que permanecen en sus corazones por la presa de Reina Arce, que me da mucho más de la prayers por la Blessed Mother, Saint Joseph, Saint Ambrose, Saint Francis, and Saint Hannibal, roguemos al Señor. Faithful God, you know our weaknesses, yet you never die on calling us to walk at your side. Gracious the answer to prayers we make through Christ Jesus, our Lord. Amen. La luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el brazo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios el poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien ha venido por vez primera en la unidad de nuestra carne, realizó el plan de redención universal de este antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra con
Recordamos los envidios bienes prometidos que ahora en vigilante espera, confiamos al alcanzar. Por eso, con los ángeles y los altares, con los tronos y las dimensiones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dominus Deus amor, leis in celi, et terra gloria tua, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, benedictus fidei, in nomine Nunca nobis solie, et dimite
deliver us from harm. Deliver us, Lord, we pray.